niñas y niños de tercer grado de primaria. Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender porque hoy nos toca matemáticas. Me quité el cubrebocas y como siempre, lo voy a guardar en una bolsita. Recuerden que esto es muy importante por nuestra salud y la salud de los demás. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. El día de hoy, el profe Ezequiel nos tiene preparada una clase padrísima. Nuestro tema es armar multiplicaciones. Imagínense todo lo que vamos a aprender. Pero antes, ¿ya se lavaron las manos? Vayamos con nuestro amigo Ajolisto para que nos recuerde cómo debemos lavar nuestras manos correctamente. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, listas y listos para comenzar nuestra clase, vamos a darle la bienvenida al profe Ezequiel. ¡Profe Ezequiel! Hola, Alexia. Qué gusto. Me quito el cubrebocas, como dices, para mantener la salud y seguridad de todos aquí. Bien, vamos a armar números. Empecemos con matemáticas nuevamente. Pero ¿cómo que armar multiplicaciones? Como se llama nuestro programa. Vamos a jugar, pero ahora necesito la ayuda de todos en casa. Corre por un lápiz y un cuaderno en el que puedas hacer operaciones y escribir. Te esperamos. Ahora, Alexia, tengo en la mesa dos bolsitas con pelotas. Estas pelotas de colores tienen números. Por ejemplo, esta tiene un 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armarlas. Tú también me vas a ayudar. Sí. Tú sacas una pelotita y yo saco otra. Hagamos un ejemplo. Yo saco, por ejemplo, esta. ¿Qué número tienes tú? Yo tengo el 3. Y yo tengo el 4. Entonces va a ser 3 por 4. Ah. Armamos una multiplicación. Sí. Vamos a hacer 4 ejercicios, pero en casa también los tienen que ir resolviendo. Al final vamos a ver si nuestros resultados fueron correctos o cómo podemos ir mejorando. Entonces, muy bien. ¿Lista? Si están listas y listos allá en casita, presten mucha atención y recuerden, háganlo con calma. Ok, vamos a sacar una pelotita cada quien. Sí. 9. Por 2. 9 por 2. Ok. A ver, yo la voy anotando acá, mientras tú vas haciendo en tu hoja tu actividad. Entonces. 9. 9. Por 2. 9 por 2. Okay. Recuerda bien en casa, 9 por 2. Si te es más fácil, puedes invertirlas. Recuerda que no va a cambiar el resultado. Puedes cambiarlas de lugar. 2 por 9. Anótalo en tu cuaderno o en la hoja que estés trabajando y al final vemos los resultados. Siguiente. Saca otra pelotita, okay, Alexia. Sí. A ver. 4. 8. 4 por 8. Anótala y resuélvela en la hoja que estés trabajando. ¿4? 4 por 8. Por 8. ¿Ya la tienes en casa? ¿Ya la resolviste? 4 por 8. 8. Vamos a la siguiente. Sacamos otra pelotita. Otra pelotita. 5. Por 1. Ah, qué fácil. 5 por 1. Puedes invertirla también. 1 por 5. Va a dar el mismo resultado. 5 por 1.
¿Ya la tienes? Por una. ¡Qué bueno! Vamos con la última, el cuarto. ¿Lista? Ok. Seis. Por seis. Oye, Alexia, ¿crees que hay algún truco para resolver estas multiplicaciones? Espero que sí. Seis por seis. Aunque la invierta me va a dar lo mismo, seis por seis. ¿Ya la notaste? ¿No se te fue ninguna? ¿Ya tienes las cuatro resueltas? Muy bien. Ahora vamos a ver los resultados, ¿va? ¿Lista? Sí, chan, chan, chan. En lo que tú terminas de contestar las tuyas, vamos viendo. 9 por 2 o 9 veces 2. Okay. Si le invierto, 2 por 9 o 2 veces 9. Veamos la primera. 9 por 2. 18. Oh. ¿La tienes bien, Alexia? Sí. 9 por 2, 18. Muy bien, vamos con la segunda entonces. Vela resolviendo. Sí. 4 por 8. 4. 4 veces 8. 4 veces 8. Exacto. Los niños y las niñas ya se la supieron. ¿Ya la tienes, Alexia? Ya. A ver. 4 por 8, 32. Si en casita tuvimos algún error, corrígelo. No pasa nada si borras y vuelves a corregirlo. Eso es lo bueno de aprender matemáticas. Hay que equivocarnos y seguir aprendiendo. No dejar que eso nos frustre o le hagamos odio a las matemáticas. ¿Va? Siguiente, 5 por 1. O 1 por 5. 5 veces 1. O 1 vez 5. Ese es muy fácil. ¿Ya la tienes? Ya. 5 por 1. 5. Y la última, 6 por 6, 6 veces 6. 6 por 6. Puedes ir contando con los dedos. Ocupa la tabla que estuvimos haciendo el día de ayer. 6 por 6. ¿Listo? Sí. 6 por 6. 6 por 6, 36. Muy bien, ¿en casita estuvieron bien? No te preocupes si te equivocaste. Vamos a seguir aprendiendo en esta semana. ¿Pero qué crees, Alexia? ¿Qué? Yo te preguntaba que si había algunos trucos para aprender multiplicaciones. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que sí los hay. ¡Qué bueno! ¡Ay, me alivia muchísimo! ¿Qué? Hay tablas que se nos complican mucho. Ya, ayer veíamos que la del 2 es muy fácil porque era 2, 4, 6. La del 5 también era fácil porque iba de 5 en 5. O la del 10, que acababa en ceros. Pero a veces la del 7 o la del 9 se llega a complicar mucho. Entonces, vamos a ocupar tus manos para aprender la tabla del 9. Ok. ¿Listas y listos con sus manitas? Qué bueno que las tenemos muy limpias, ¿verdad? Okay, vamos a tener nuestras manos. Sí. Y con esta te voy a enseñar toda la tabla del 9. ¿Cómo va a ser? ¿Con nuestras manos? Claro que sí. Fíjate bien. Para esto necesitamos saber que los dedos que queden a la izquierda van a ser decenas. Ok. Y los dedos que tengamos a la derecha van a ser unidades. Ahora, quiero que pongas tus manitas frente a ti. Ok. Si te fijas, tenemos 10 dedos como si fuera una tabla de multiplicar. Uh-huh. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero multiplicar 9 por 3, recuerda que este truco es para el 9. 9 por 3, voy a bajar mi tercer dedo. A la izquierda del dedo que bajé tengo 1, 2. Entonces, tengo dos decenas. Y del lado derecho tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 9 por 3, 27. ¡Guau! Se puede con cualquiera de la tabla del 9. Por ejemplo, 9 por 4. 9 por 4. Baja el dedo 4. Por... Uh-huh. Nos queda 1 del lado de las decenas. Por 4. Vamos a empezar a contar de izquierda a derecha tus dedos. Uh-huh. Teniendo tus manos de frente, vas a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ok. Entonces, si quiero saber 9 por 4, tengo que bajar el que contiene el 4. Ok. A la izquierda, a mi izquierda, voy a tener las decenas, que tengo 3. Uh-huh.
Y a mi derecha voy a contar las unidades que tengo 6. 9 por 4, 36. 9 por 10, ¿cuál sería el dedo 10? El último. ¿El 9 último? Por 10. 9 tienes por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 por 10. 90. A la derecha no tengo ningún dedo, entonces no tengo unidades, pero tengo 9 decenas. Es un 90. ¿Viste qué fácil es aprenderte la tabla del 9? Es muy fácil. ¿Pero qué crees? Hay otro truco todavía para la del 9. Cuando tú tienes 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, por 4, por 5, toda la tabla completa, 9 por 6, 9 por 7, hasta llegar al 10. Hay un truco muy fácil para terminarla y que te las puedas ir aprendiendo poco a poco. Y vamos a volver a usar los números del 0 al 9. Del 0 al 9. Fíjate bien, pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora otra vez empiezo del 0 al 9, pero ahora de abajo hacia arriba. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Y así sucesivamente. Puedes ocupar la estrategia que más te parezca para aprenderte la tabla del 9. Puedes ocupar tus manos o si tienes una hoja y un lápiz, puedes hacer esta forma de buscar del 0 al 9 e irlos acomodando. ¿Verdad que es bien divertido? Es muy divertido y nos damos cuenta que cada vez que aprendemos un poquito más, otra nueva estrategia de matemáticas, todo resulta más sencillo. ¿Y qué crees? Te tengo una para el 7. ¡Sí! Hay niños que nos dicen, es que la del 7 es muy complicada, pero es más fácil de lo que parece. Voy a borrar esta. Espero que estén prestando mucha atención, niñas y niños, porque esto nos va a servir toda la vida. ¿Alguna vez has jugado gato? ¡Sí! Aquí, en este juego ponemos un numeral, que era esta figurita. Pero aquí no vamos a ir poniendo círculos y taches. Recuerda que esta va a ser el truco para el 7, la tabla del 7. Sí. Y el de las manos y el otro que pusimos de los números es para el 9. Ok. Para esta del 7, que también es complicada, vamos a empezar parecido al truco pasado. Vamos a poner un 0, 1 y 2. Vamos a volver a repetir en la línea de abajo el último número. 2, 3... 4. Vamos a volver a hacer lo mismo. Repetimos. 4, 5, 6. Entonces, ahora para completar ese truco, vamos a usar los números del 1 al 9, empezando de este lado y hacia abajo. Es decir, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Viste? 7 por 1, 7. 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Entonces, aunque no te las aprendas todavía, hay muchas estrategias para irlas aprendiendo poco a poco. Toma también tu tiempo y busca la forma más divertida de aprenderlas. Esto definitivamente es muy divertido. Quiero compartirte o que retroalimentemos las que vimos ayer. Vimos la del 2, que era la más fácil. La del 5, que sabíamos que iba de 5 en 5 y terminaba en 5 y en ceros. Y la del 10, que se toma el mismo número, pero termina con un 0. Exacto. ¿Te parecieron bien estas estrategias? Me gustaron mucho, porque siento que facilitan la manera en la que comprendemos cómo está organizada una tabla de multiplicar y nos damos cuenta que realmente no es tan difícil. Y entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio rápido con los chicos. Preparen sus manos. Sí. Con el truco del 9. Recuerda, empezamos a contar de izquierda a derecha. Del 1 al 10, si te digo 9 por 6. 9 por 6. Baja el dedo que le pusiste el 6. ¿El a 6? Tu izquierda, okay, vas a tener las decenas. Y a tu derecha, las unidades. Ok, tengo 5 decenas.
y 4 unidades. Entonces son 54. 9 por 6, 54. Entonces ya sabemos más trucos para ir haciendo otras actividades. Por ejemplo, vamos a nuestro libro de desafíos matemáticos en la página número 19. ¿Me acompañas? Vamos. Vamos. Es la misma tabla que estuvimos trabajando el día de ayer, en la cual veíamos del 1 al 10 de un lado y del 1 al 10 arriba. Íbamos multiplicando. Ahora ya con estos trucos puedes llenar la línea del 9 y la fila del 7. ¡Claro! ¡Mucho más sencillo! Más. Ahora, también quiero que veas otra cosa. No, si te has fijado, no hemos llenado la del 1. No. Y a pesar de que es la más fácil, solamente para recordarlo. Cuando vamos a multiplicar por 1, siempre nos va a dar la misma cantidad. Es decir, si yo multiplico 1 por 5, me va a dar 5. No se va a cambiar ese número. Si digo 1 por 7, este mismo número no se cambia, 7. Si yo te digo 8 por 1, sigo multiplicando en 1, entonces el número no se cambia. ¿Viste que es muy fácil la del 1? Es muy, muy fácil. Oye, ¿y la del 0? ¿Alguna vez has multiplicado por 0? Allá en casa, ¿alguna vez han multiplicado el 0? Por ejemplo, 3 por 0. Descomponlo. Si digo 3 veces 0, sería 0 más 0 más 0. Es 0. Si digo 0 por 4, 0 veces 4, ninguna vez 4, 0. Todo número que se multiplique por 0 va a ser 0, para que llenes también esa fila en tu tabla de libro. Entonces, ¿te han gustado estos trucos? Me han gustado fáciles, mucho. ¿Verdad? ¿Crees que a ellos les sirva? ¿Qué dicen en casa? ¿Les han gustado estos trucos? ¿Verdad que sí? Nos facilitan mucho la vida. Okay. Ahora vamos a ver otra. No hemos visto ni la del 3 ni la del 6, pero estas son muy fáciles. Voy a quitar el de las manitas. Recuerda que tus manos son para el 9. La del 3 muchos ya se lo saben porque es contar de 3 en 3, pero la del 6 tiende a complicarse bastante. Vamos a hacer primero la del 3. Que tengo 3 por 1 igual a 3, 3 por 2 igual a 6, 3 por 3 igual a 9, 3 por 4 igual a 12, 3 por 5 igual a 15. Pero cuando yo te digo la del 6, 6 por 1, ese es fácil porque ya vimos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. En este caso, 6 por 2. Se empieza a complicar un poquito, pero aquí si ya te sabes la tabla del 3, solamente duplícalo. Si te fijas, tenemos el mismo por 2. Pero aquí el 3 se está duplicando. Se está haciendo dos veces más grande. Entonces, el resultado también será el doble. 6 más 6. 12. 6 por 2. 12. 6 por 3. Hacemos lo mismo. 3 por 3 son 9. Entonces, si lo doblo o lo duplico, 9 más 9. 18. 18. Oh. 6 por 4. Pasa lo mismo. Aquí 3 por 4 es 12. Lo duplico. 24. 24. 6 por 5, si 3 por 5 son 15, si lo duplico... 15 y 15 son 30. Entonces, ¿viste cómo con saberte la tabla del 3, te puedes saber la tabla del 6? ¡Sí! Entonces ya vimos la del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 5, 6, 7 y 9. Ya no sabemos muchas tablas y muchas estrategias de aprendérnoslas poco a poco. ¿Te han gustado? Me han gustado mucho. Y recuerden que, como nos dijo el profe Ezequiel, estas estrategias nos ayudan mientras no sabemos las tablas. Cuando ya te las aprendas, no las vas a necesitar. Pero mientras tanto, ¿cómo nos ayudan, verdad?
plática también en casa estas estrategias que has encontrado, o si tú encuentras otras más divertidas, puedes compartirlas con tus compañeros, con tus papás, con tus tías, abuelas, o hasta con tu docente si tienes contacto con él. Cada día me gustan más las matemáticas. Y qué bueno que te gusten, porque es algo que vamos a ocupar toda la vida, hasta para ir a la tienda, al súper, para comprar lo que necesitemos, necesitamos matemáticas. A veces hasta para ver la tele y cambiarle de canal. Profe, ¿qué tal si hacemos un rápido resumen de todas las estrategias que aprendimos el día de hoy? Porque fueron varias. Claro que sí. Fíjate bien, la primera estrategia del 9. Pueden ser con tus dedos. Uh-huh. Recuerda que bajan, cuentas tus dedos y bajas el que quieras multiplicar, por ejemplo, 2. Entonces, a la izquierda tienes tus decenas y a tu derecha tienes tus unidades. En este caso, 9 por 2 me daría 18. Otra estrategia es acomodar todo. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. E ir colocando del 0 al 9 los números 0, 1, 2 y luego de reversa. Te van a dar toda la respuesta de la tabla del 9. Otra, el truco de la tabla del 7, el del numeral y el que parece gato. Recuerda, vamos poniendo los números para ir sabiendo las tablas del 7. Una más, el 0. Que todo número multiplicado por 0 es 0. 0. Y por 1 te va a dar el mismo número. Cuando multipliques todo por 1, te va a dar ese mismo número que estás multiplicando. Ejemplo, 5 por 1, 5. 6 por 1, 6. Y cuando multipliques por 3, si tú ya te sabes la tabla del 3, también te vas a saber la tabla del 6 porque la puedes duplicar. Puedes sumar el mismo resultado para saberla, como lo veíamos, que era 3 por 4, 12. 12. Pero 6 por 4, pues sumo dos veces este. 12 más 12, 24. Hoy vimos bastantes estrategias para irnos aprendiendo poco a poco las tablas de multiplicar. No es forzoso que de la noche a la mañana te las aprendas. Poco a poco, no te frustres y busca la manera de aprendértelas. Compártelo con los que tengas en casa. Vas a ver que cada día va a ser más divertido. Muchas gracias, profe Ezequiel. Gracias, Alexia. Hemos terminado nuestra clase de matemáticas. Estuvo muy padre, ¿verdad? Esto fue Armar Multiplicaciones. Esperamos y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se muevan de sus lugares porque continuamos aquí en Aprende en Casa 2 con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes de continuar el aprendizaje, pónganse de pie. Es momento de movernos un poco. ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! ¡Ya saben! ¡Empezar con el calentamiento!
El libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.